La Comisión Presidencial de Diálogo dio detalles esta mañana sobre los casos de impacto que han atendido durante los últimos 2 años. El conflicto de Chiguán y Tajumulco en San Marcos, el caso de la Puya en San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, y el desalojo de las familias en la biosfera Maya Petén son algunas de las pugnas en las que la Comisión ha intervenido. Según Rocael Cardona, director ejecutivo de la CPD, de enero a la fecha han recibido 20 casos. Bueno, la Comisión Presidencial de Diálogo atiende lo que podríamos llamar conflictos de alto impacto. Son 63 conflictos los que venimos atendiendo en todo el país desde el mes de enero del año pasado. Atendido conflictos como el de Chihuantajumulco, como el de Laguna Larga, en Petén, conflictos como el de San Rafael de las Flores, etcétera. Entonces, con estos 4 ministerios, pero también participa una entidad que tiene que ver con toda la conflictividad agraria, que es la Secretaría de Asuntos Agrarios. Hemos definido el día de hoy que nuestro próximo tema va a ser definir estrategias para prevenir conflictos, porque es muy desgastante estar atendiendo conflictos que se suceden todos los días en todo el país. Sentado una tipología de estos conflictos, hay conflictos agrarios, hay conflictos por toma de carreteras por diversos factores, hay conflictos mineros. En este momento están muy álgidos 3 conflictos mineros: el conflicto de San Rafael las Flores, el conflicto del Estor y el conflicto de la mina Marlin, que tomaron las instalaciones la semana pasada. Están conflictos hidroeléctricos. También conflictos por servicios de transporte, el estado de las carreteras, conflictos por acceso a la educación, escuelas, maestros, conflictos en el área de salud, conflictos laborales. Entonces, el trabajo que se viene haciendo para atender, transformar y prevenir conflictos es un trabajo que tiene una rentabilidad económica y social. La CPD está conformada por el Ministerio de Gobernación, Finanzas, Energía y Minas, Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Asuntos Agrarios, Planificación y Programa de la Presidencia y la Ejecutiva, así como la Comisión Presidencial de Derechos Humanos.